expresaba hace poco, y la síntesis es: el país anhela de la unidad de la familia hondureña. Yo les decía de que a mí me tocó lidiar, digamos, con una de las peores tragedias del siglo pasado, que fue una catástrofe de proporciones bíblicas. Y en realidad lo que nos sacó a nosotros de ese profundo hoyo en el que estábamos fue la unidad de todos. O sea, el país no se construye solamente con el esfuerzo de un grupo, ni con el concurso de un bando. Se construye en función de objetivos comunes con la participación de todos los hondureños. Nos decía usted que no había una campaña de propuestas. ¿Esto le hizo falta a la campaña? Creo que sí hubo vaciedad. Las mismas iglesias dijeron de que no se hizo el análisis correspondiente en el sentido de los problemas nacionales. Hubiésemos querido más debate, hubiésemos querido que los distintos políticos, los aspirantes, pudieran enfocarse menos a lo sectario y a lo superficial, y más al análisis profundo de lo que aqueja en la población. Pero dicho eso, el pueblo es inteligente, y en ese sentido hoy concurre masivamente para dar una lección, algunas veces hasta sus mismos dirigentes, de lo que es la democracia, de lo que es el sistema. Y esta expresión categórica, diáfana, que da el pueblo hondureño de venir a votar, este instante donde marca y selecciona quién quiere que lo gobierne, es, digamos, la demostración más, más elocuente de ese fervor que tiene por vivir en paz y en tranquilidad. Todo el que haga falta, con tal que no sean dos veces. Que... No se ha visto tanto triunfalismo dinero en estas elecciones. De ninguno de los partidos más fuertes. Bueno, pero qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Qué bueno de que esperemos los resultados. ¿Qué se espera al final del día? Ojalá que todos nos abracemos y nos demos un gran abrazo como hondureños.